Yo era zapatero y y pues ahora con la entrada de los tenis ya no hay mucho trabajo, por eso fue que me vine de bolero. Gente grande de edad, ya como es el área, como yo trabajo en un área de oficinas, son los que vienen a darse el boleo. Y los jóvenes, pues también, pero no igual. Y damas, pues sí, van tomando confianza con uno. Tengo clientes clientes de 10 años, de 15 años, de 18 años. Es que les gusta cómo trabajo. Que aquí vendo yo calidad. Ahora, vienen como 15, 20. Pero antes yo boleaba, daba como 40, 50 servicios. Ahora son como 20. Hay días que de plano son 15. Le voy a contar una anécdota. El otro día pasaba una persona de oficina, personal de oficina, y pasaba de traje él, y resultó que iba con tenis. Entonces a mí se me hizo raro, porque me llamó la atención, pero resulta que eran tenis de color azul rey. Más me llamó la atención, porque dije, ¿cómo? Tal vez él esté enfermo de su pie o algo. Inclusive ahora la gente, en lugar de andar de traje, ahora traen un pantalón de mezclilla y un saco y una camisa y unos tenis. Ya no calzan el zapato, lo están evitando. Cobro 12, ya con tinta 15. Me tardo 15 minutos a 20 en cada boleo. Hay veces que vienen portafolios o mochilas pequeñas y las boleo también. También donde van las fundas de los celulares. Todo lo referente a piel le doy el servicio. Y el servicio es calificado. No, pues la verdad se van satisfechos. Les gusta mi trabajo. Y se van contentos. Sino lo que le pasa que que la gente como que quisiera ya no gastar en un boleo. Prefieren comprar eso otro tipo de zapato, porque yo tenía muchos clientes y ahora pasan de tenis, ya no pasan de zapato. Y con el tenis no es necesario bolearse. El hombre. ¿El hombre? Sí, porque el hombre si ve un rayón, lo pide, ¿no? Porque lo pide con educación. Oye, quítale ese rayón. Claro, yo siempre, como le repito, mi servicio es especial. Jóvenes también, sí, ¿por qué no? Los jóvenes también les gusta andar a la línea. Como bien. Bien, bien, bien alineados. Yo le digo línea porque andan bien boleados. Y les gusta exhibir su calzado. A mí me hubiera gustado haber sido oficinista, sí, porque me siento con facultades. Yo estudié la secundaria y ahí me hicieron un examen para ver qué tipo de taller. Y aprobé el de oficinista para trabajar en una oficina. Pero hay una cosa, yo fui huérfano desde niño. Y no hubo quien me apoyara. Mi padre nunca vivió con nosotros. Y yo por eso les digo que fui huérfano. Pero mi padre tiene un escritorio público. Pero yo digo que si él me hubiera apoyado, yo estaría ahorita sentado atrás de un escritorio. Sí, yo viví con mi mamá toda la vida, hasta que Dios me la recogió. Thank you.
el ser bolero para mí es un privilegio, porque me ha dado para mis gastos, me los cubre, y para darme un gusto también, ¿no? Y darles un gusto a mi familia. Ahorita mi hija está estudiando boca y es buena estudiante. Mi otro hijo está en prepa y gracias a que soy bolero, les he cubierto sus gastos y sus estudios. Sí lo valora, porque le voy a decir por qué. Yo tengo una cuota y siempre, por lo general, siempre me dejan propina, porque yo sé que me la gano, porque mi servicio es calificado. Mi madre siempre nos dijo: hijo, hagas lo que hagas, hazlo bien, no seas del montón. Y la verdad que eso me ha servido. No, la verdad, hasta que las fuerzas se me acaben, ¿no? Ajá. Yo quiero ser bolero. Ajá. Porque la verdad a mí me gusta ser bolero. Ajá. Porque lo desempeño bien. Ajá. Y segunda, me gusta. Y tercera, hay una tercera. La gente sabe que les hago un buen trabajo. Y se van contentos y yo quedo contento. Sí. Mire, en primera instancia tenemos el brillo neutro. Ese es el color neutro. Ese es para calzado azul, para bolear un zapato azul. Esta brocha la hizo únicamente para pintar calzado azul. Esta es tinta color azul. Aquí tenemos el otro color vino. El color vino es para zapatos color vino con esta brocha. Cada zapato lleva su color de brocha. Este es el color negro. Lo uso con esta brocha para que no se manchen los zapatos. Y este es el color café, con su brocha café, para que no se manche. Esta es gasolina blanca que yo uso para limpiar la piel, porque no todos los zapatos se lavan con jabón. Yo los desmancho con gasolina blanca. Estos son protectores para que no se le manche el calcetín al cliente. Yo los hago a mano. Yo los hago. Compro un tanto de plástico y les doy la forma. Y ya para que yo pueda trabajar tranquilo. ¿Sí? Aquí tengo el color vino. Este es el color vino del cual trabajo para brillo del zapato de piel. Vino. Este es el color café para el zapato de color café. Y este es el color miel que le doy al zapato miel. Este es jabón de calabaza para lavar el zapato, porque no se puede meter cualquier jabón. Este es el trapo, el cual uso para el secado del zapato. Este periódico,
es el que le doy, que le compro al cliente para que se entretenga en lo que le doy el boleo. Este cepillo es el que uso para el zapato negro. Este cepillo es el que uso para el zapato café. Y este cepillo es el que uso para el zapato vino. Este es con el que saco, con el que le doy el trapo al zapato negro. Y este que saco es el que le doy al zapato café y vino. Y esta es mi Bartolina. Sí, es el mismo. Llevo 18 años con él. Nada más que le voy dando diferente. Lo voy arreglando porque no me gusta que se vea feo. De bolero me aventé me aventé a la brava. Porque para entrar de bolero y estar fijo, hay que ser bolero un año de ambulante. Esas son las reglas de la Unión. Y yo no me fui de ambulante. Yo me puse a la brava ya cuando cumplí el año. Y pues fui aprendiendo y fui metiendo ideas. Y hasta ahora yo hago mis combinaciones del material. No lo agarro como viene de la venta, del producto que nos venden. Yo hago mis combinaciones y ya me da la calidad del servicio. Lo compro allí en Tepito, en la calle de Jesús Carranza. Sí, es más barato. Lo que pasa es que uno busca precio para que al cliente no le dé uno un precio alto. Todo mi servicio lo aplico con tinta, porque habemos compañeros que nada más aplicamos el servicio sin tinta y yo lo aplico con tinta. No les cobro la tinta aparte porque se debería de cobrar, pero yo sé que queda mejor el servicio con tinta. Desde que yo inicié, siguen siendo los mismos productos y una que otra variante. Yo tengo una empresa con la cual me he identificado. La empresa es de lo mejor y gracias a ella yo he tenido trabajo. Y a mi esfuerzo también. Hay una variedad de pieles. Ahí tenemos la piel de becerro, tenemos la piel de venado, tenemos la piel de cabra, la piel de borrego, la piel de armadillo, la piel de víbora, la piel de mantarraya, que ahora ya las están sacando al mercado. La piel de cabra es para pie diabético, sí, y la piel de borrego también es para pie diabético, porque haga de cuenta que usted trae un calzado como si trajera una pantufla. Sí, muy suavecito, como si fuera tela, de plano. Más fina viene siendo la piel de armadillo porque es exótica. Cuando una persona trae un zapato de armadillo, trae dos armadillos, dos pieles de armadillo. Cada armadillo hace un zapato. Y la piel de venado es de lo más caro. Sí, también. Porque están prohibidas por la semana, sí.
Por la Semarnat, creo. No, yo la reconozco. Porque pues ya tengo 18 años y ya me doy cuenta qué tipo de piel. Como la piel de vacuno no brilla, no brilla mucho. Y la piel de becerro brilla. Si usted trae un calzado de becerro, aunque sea lo traiga sucio, se ve limpio. Por decirlo, cada calzado tiene su trato, cada piel. No todas se tratan igual. Por decirlo, la piel de gamuza nada más se lava. Se lava con jabón de calabaza y se seca al momento. El sintético se le da otro trato. No se le aplica tinta y y con puro brillo se aplica. Cinco años en un mercado. ¿Cuál? De allá del estado. La verdad ganábamos más, pero ha ido decayendo el trabajo. Con la entrada de la venta de los chinos, con sus tenis, ya no hay el mismo trabajo de antes. De un 100%, el 80% son caballeros y el 20% damas. Este es mi lugar fijo. Tengo a mi esposa y a 4 hijos. Sí, también trabaja ella para apoyarme. Claro. Y nos apoyamos los dos para poderles dar lo mejor, lo que mejor se pueda dar a los hijos. Tengo a mi hija y tres varones. No, la verdad no les ha interesado a mis hijos. Ajá. Porque mi hijo es florista. Ajá. Y mi otro hijo es talachero. Ah, ok. ¿Y usted es el único de toda su familia, de sus papás, de todos, que ha sido bolero? Sí, la verdad sí. ¿Por qué le interesó ser bolero? Pues, en primera instancia, el ser la necesidad. Ajá. Porque yo tengo mi oficio. O sea, los mismos. Pero pues vi que se acabó ese oficio en referencia. Ahora que entró lo de los chinos, nos desplazan. Vayan a gusto y que me paguen con gusto. Yo llevo 18 años aquí de bolero. Mi oficio es bolero. Mi nombre es Fidel Calvillo Ramírez.